When I say los, you say dichos. Los. Dichos. Los. Dichos. Great job, Rocketeers. Cuando yo diga los, tú dices dichos. ¿Listos? Los. Dichos. Los. Dichos. Buen trabajo, Rocketeers. Good day, Rocketeers. My name is Miss Cherry, and this is my co-leader, Miss Romero. Give me two thumbs up if we're ready for Los Dichos. Excellent. We welcome all of you to Los Dichos. Buen día, Rocketers. Mi nombre es la señora Romero y ella es mi compañera, la señora Cherry. Denme dos pulgares hacia arriba si están listos para Los Dichos. ¡Excelente! Les damos la bienvenida a todos ustedes a Los Dichos. Rocketeers, today we are going to be reading a book that was inspired by a tradition that is very important within the Latin community. The tradition is a celebration called the Day of the Dead. Repeat after me, Rocketeers, Day of the Dead. Day of the Dead. Rocketers, hoy vamos a estar leyendo un libro inspirado en una tradición que es muy importante dentro de la comunidad latina. La tradición es una celebración llamada Día de los Muertos. Repitan después de mí, Rocketers, Día de los Muertos. Día de los Muertos. Rocketeers, here are some fun facts about the Day of the Dead celebration. Every year, the Day of the Dead is celebrated over 3 days, starting in October 31st and ending on November 2nd. It is celebrated in many parts of Central and South America and in some Mexican-American communities. The Day of the Dead has been celebrated for more than 3,000 years. Wow. Wow. It is a time to remember and honor loved ones that have died. Food, flowers, singing, dancing, and sharing memories are all part of the tradition to welcome the spirits of the dead, who are thought to return briefly to take part in the celebration. If this is your first time learning about the Day of the Dead celebration, there is no need to feel sad or scared. It is a beautiful celebration of life filled with a lot of love, emotion, and joy. Rocketers, aquí hay algunos datos divertidos sobre la celebración del Día de los Muertos. Cada año, el Día de los Muertos se celebra durante 3 días, comenzando el 31 de octubre y terminando el 2 de noviembre. Se celebra en muchas partes de América Central y del Sur y en algunas comunidades mexicoamericanas. El Día de los Muertos se celebra desde hace más de 3,000 años. ¡Wow! Es un momento para recordar y honrar a los seres queridos que han fallecido. Comida, flores, cantos, bailes y compartir recuerdos son parte de la tradición para dar la bienvenida a los espíritus de los muertos que se cree que regresan brevemente para participar en la celebración. Si es la primera vez que aprendes sobre esta celebración del Día de los Muertos, no tienes por qué sentirte triste o asustado. Es una hermosa celebración de la vida llena de mucho amor, emoción y alegría. Today our dicho of the day is, we are going to sing so that our dead can dance in the hereafter, anonymous. Rocketeers, we hope you enjoyed this silly story filled with skeletons who are singing, dancing, eating, acting, and playing in honor of this special and celebration called the Day of the Dead. Hoy nuestro dicho del día es, vamos a cantar para que nuestros muertos bailen en el más allá. Anónimo. Rocketers, esperamos que disfruten de esta divertida historia llena de esqueletos que cantan, bailan, comen, actúan y juegan en honor a esta celebración latina especial llamada Día de los Muertos. Rocketeers, the title of our story today is Chumba Laca Chumba. It is written and illustrated by Carlos Cate. Rocketers, el título de nuestra historia de hoy es Chumba Laca Chumba, escrito e ilustrado por Carlos Cate. Question number one. Rocketeers,
Give me a thumbs up if you know about the Day of the Dead. Give me a thumbs down if you do not know about the Day of the Dead. Pregunta número uno. Rocketers, denme un pulgar hacia arriba si conocen acerca del Día de los Muertos. Denme un pulgar hacia abajo si no conocen acerca del Día de los Muertos. When the clock strikes one, the skeletons move off the graves. Chumba laka, chumba laka, chumbamba. Cuando el reloj marca la una, los esqueletos salen de la tumba. Chumba laka, chumba laka, chumbamba. When the clock strikes two, the skeletons sing in one voice. Chumba laka, chumba laka, chumbamba. Cuando el reloj marca las dos, los esqueletos cantan a una voz. Chumba laka, chumba laka, chumbamba. When the clock strikes three, the skeletons move their feet. Chumba laka, chumba laka, chumbamba. Cuando el reloj marca las tres, los esqueletos mueven los pies. Chumba laka, chumba laka, chumbamba. When the clock strikes four, the skeletons play theater. Chumba laka, chumba laka, chumbamba. Cuando el reloj marca las cuatro, los esqueletos juegan al teatro. Chumba laka, chumba laka, chumbamba. When the clock strikes five, the skeletons jump. Chumba laka, chumba laka, chumbamba. Cuando el reloj marca las cinco, los esqueletos pegan un brinco. Chumba laka, chumba laka, chumbamba. When the clock strikes six, the skeletons name the king. Chumba laka, chumba laka, chumbamba. Cuando el reloj marca las seis, los esqueletos nombran al rey. Chumba laka, chumba laka, chumbamba. Question number two. What fun activities are the skeletons doing in our story to celebrate the Day of the Dead? Pause the video to turn and talk with your family member or caring adult. Start the video up again when you have finished talking. Pregunta número dos. ¿Qué actividades divertidas están haciendo los esqueletos en nuestra historia para celebrar el Día de los Muertos? Pausa el video para girar y hablar con un miembro de tu familia o un adulto que esté a tu cuidado. Inicia el video nuevamente cuando haya terminado de hablar. When the clock strikes seven, the skeletons launch a rocket. Chumba laka, chumba laka, chumbamba. Cuando el reloj marca las siete, los esqueletos lanzan un cohete. Chumba laka, chumba laka, chumbamba. When the clock strikes eight, the skeletons eat cake. Chumba laka, chumba laka, chumbamba. Cuando el reloj marca las ocho, los esqueletos comen bizcocho. Chumba laka, chumba laka, chumbamba. When the clock strikes nine, the skeletons see how it rains. Chumba laka, chumba laka, chumbamba. Cuando el reloj marca las nueve, los esqueletos ven cómo llueve. Chumba laka, chumba laka, chumbamba. When the clock strikes 10, the skeletons run with the bull. Chumba laka, chumba laka, chumbamba. Cuando el reloj marca las 10, los esqueletos corren a una red. Chumba laka, chumba laka, chumbamba. When the clock strikes 11, the skeletons play a brass instrument. Chumba laka, chumba laka, chumbamba. Cuando el reloj marca las 11, los esqueletos tocan los bronces. Chumba laka, chumba laka, chumbamba. When the clock strikes 12, the skeletons strike a pose. Chumba laka, chumba laka, chumbamba. Cuando el reloj marca las 12, los esqueletos se ponen en pose. Chumba laka, chumba laka, chumbamba. When the clock strikes 1, the skeletons go to the moon. Chumba laka, chumba laka, chumbamba. Cuando el reloj marca la 1, los esqueletos se van a la luna. Chumba laka, chumba laka, chumbamba. Question three. Rocketeers, I want you to imagine that you are in the story. What fun activity would you like to do with your family to celebrate the Day of the Dead? You can pick one of the activities that you saw in the story, or you can be creative and come up with your own activity. Pause the video to turn and talk with your family member or caring adult.
Start the video up again when you have finished talking. Pregunta número 3. Rocketers, quiero que se imaginen que están en la historia. ¿Qué actividad divertida les gustaría hacer con su familia para celebrar el Día de los Muertos? Puede elegir una de las actividades que vio en la historia o puede ser creativo y crear su propia actividad. Pausa el video para girar y hablar con un miembro de tu familia o un adulto que esté a tu cuidado. Inicie el video nuevamente cuando haya terminado de hablar. Rocketers, we have arrived at the end of our read aloud, which is inspired by the Latin tradition called the Day of the Dead. Now you have had some time to talk to your family member or caring adult about what fun activity would you like to do with your family to celebrate the Day of the Dead. Please make sure you record your responses to the final question from our book on activity slide number 4. Family members and caring adults, we would love to hear your comments to the final question as well. Hearing everyone's voice adds great value and depth to our learning. Once you have finished recording your responses to the question, you are halfway through your Los Dichos lesson. Take a break or keep on going to listen to our exciting activity video on slide number 5. Here is where you will get to put your creative ideas into action with our Chumba Laka Chumba challenge. See you soon. Rocketers, hemos llegado al final de nuestra lectura en voz alta que nos enseñó sobre la tradición latina inspirada en el Día de los Muertos. Ahora que ha tenido tiempo para hablar con un miembro de su familia o un adulto que está a su cuidado, ¿sobre qué actividad divertida te gustaría hacer con tu familia para celebrar el Día de los Muertos? Asegúrese de registrar sus respuestas a la página final de nuestro libro sobre la lectura de actividades número 4. Miembros de la familia y adultos que están a cuidado de ustedes, también nos encantaría escuchar sus comentarios sobre la pregunta final. Escuchar la voz de todos agrega un gran valor y profundidad a nuestro aprendizaje. Una vez que haya terminado de registrar sus respuestas a la pregunta, estará a la mitad de la lección de los dichos. Tómese un descanso o continúe escuchando nuestro emocionante video de actividades en la página número 5. Aquí es donde podrá poner en acción sus ideas creativas con nuestro reto de Chumba la Cachumba. ¡Nos vemos pronto! Chumba la Cachumba, la Cachumbamba. Chumba la Cachumba, la Cachumbamba. Cuando el reloj marca la una, los esqueletos van a la luna. Cuando el reloj marca la una, los esqueletos van a la luna, van a la luna, van a la luna. Y chumba la cachumba, la cachumbamba. Chumba la cachumba, la cachumba.